Monse, querida. Oye, mira, aprovechando que el día está bonito, que seguimos acá en No Piren, está un poquito helado, pero eso no importa, te tengo una invitación realmente buena. Ya tengo ahí a unos colegas esperando en este momento para que vayamos a conocer el Parque Nacional de Horno Piren. ¿Te parece? Son un trekking hermoso de 7 kilómetros, pero no te quiero adelantar más. Prefiero que los expertos hablen del tema. ¿Vamos? Perfecto. Vamos. Vámonos, vamos. Vamos, vamos. Yes. Vamos. ¡Ah, están aquí! Alex, ¿cómo estás, perrito? ¿Todo bien? La Monse. La primera parte un poco complicado, hay harto barro, hartos palos resbalosos, hay que ir con cuidadito. Y bueno, una vez que agarremos altura ya cambia el escenario, hay harto alerce, posiblemente encontremos nieve, así que ahí llevo las raquetas por si acaso para ir abriendo ruta. Vamos a entrar en este momento por un fondo que es privado, así que es súper importante que la gente que venga respete siempre el sendero y no se meta a las casas porque eso no está bien. Así que nosotros lo vamos a hacer, vamos a respetar, vamos a ir por donde tenemos que ir. Y eso, algo. Oye, yo quiero decir una cosa que es bien importante para contarle aquí a los chiquillos y también a la gente de su casa. Estamos de celebración hoy día, porque esta es una ruta de los parques nacionales. Habíamos tenido como un pequeño preámbulo, estuvimos visitando el Valle de Cochamó, que no es propiamente un parque, pero este va a ser el primer parque de nuestra ruta de parques nacionales que vamos a visitar. Y además me soplaron por ahí que ustedes también están de celebración. Porque hace poquito tiempo la comuna de Gualeguay fue declarada SOI, que es una zona de interés turístico. Así que yo creo que vamos a tener un día genial, celebrando excelente, por los dos lados, ¿no? ¡Excelente! Bueno, estos senderos, si se dan cuenta, son súper agrestes, entonces se va acomodando a medida que van haciendo el sendero. Por ejemplo, si sacaron un poco de madera, la van incorporando y ahí se va mejorando con un sistema de embarilado que le llaman, que es como uniendo pequeños maderos, como el que se ve allá, para hacer pequeños puentecitos y caminos donde está muy mucha agua. Porque como explicaba acá el Denis, si se dan cuenta, ahora está seco, pero este bosque en su vida natural está ahí con agua. Chucadito. Sí. Todos dicen que da suerte el chucado, que es como hay mucha mitología al borde del chucado, como cuando tú estás indeciso y el chucado canta, ah, ya, hay que darle, ¿no? Hay que, no, no, hay que darle. Así que hay que darle nomás. Eso. Yeah. Yo conozco un par de machucados, pero eso no es en el centro. Por aquí, en esta zona más o menos, ¿qué tipo de animalito hay? ¿Aves? Está el picapalo igual, que tiene su característica de picar los palos, normalmente escuchar eso, ¿cierto? Bueno, después, el pájaro loco. El pájaro loco más conocido, claro. Y bueno, el pudú también está la guiña, ¿cierto? Está el colocolo, está el monito del monte, que es igual súper importante acá en este lado, que vi en la esquila. Y obviamente también el león, porque es como el león americano que como domina todo lo que es América. Uno lo conoce como el puma, ¿cierto? Y bueno, con el humano hay veces que la gente lo puede pillar transitando, digamos, de ocasión, y avistamientos también, pues. Y obviamente baja también a veces a comerse las ovejas, qué sé yo, cuando ya está en esta fecha. Ah, sí. No, cabrón, así que no debemos tirar nomás porque si nos pillamos puma, la técnica dice que hay que hacerse grande, así que no darle la espalda nunca, y los viejos antiguos cuentan que con un lazo se espantaba el puma. La verdad es que es una alegría y un honor poder partir por este parque que realmente yo creo que es de los menos visibilizados. Creo que es bonito también y nuestro trabajo aquí agarra otro sentido también. Po. Visibilizar un parque como este, contarle a la gente la cantidad de atractivos que tiene la zona, a mí realmente me ha sorprendido. Fue un trekking un poco exigido. El ida y vuelta por el día es largo. No estaba tan simple el acceso, entonces eso hizo que fuera un poquito más duro. Pero los guías estuvieron ahí siempre atentos, siempre con paciencia y eso hizo que fuera una experiencia bonita, que se disfrutara. Aquí estamos, muchachos. Después de un trekking de aproximadamente 7 kilómetros. ¿Cómo va, Monse? Bien, nos vamos bien, cansada igual, sí. Es exigido el trekking para acá arriba. Exigido como van los guías, bien, ¿o no? Ahí vamos avanzando de poco. Sí. Vamos. No se me haga el humilde, que vienen como una bala, nos traen corriendo. Oye, aquí estamos, en el principio del principio.
Iniciamos la ruta aquí, un hito importante. Vamos primero de los parques porque después de este trekking, pero aquí recién empieza el parquecito, así que empieza la aventura. Vamos. La Patagonia, nos veremos en la puerta norte de la Patagonia, como se dice. Mira, interesante. Bueno, por favor, a esa misma puerta entre, señor. Por favor. Realmente el hecho de que uno tenga que hacer un tremendo trekking por el barro en su vida, que no es menor, es exigente, más exigente de lo que uno se imaginaba. Para recién llegar al parque, para mucha gente puede parecer un obstáculo, pero yo siento que tiene su mística. Tiene una mística, es como una especie como de peregrinación casi. Por ahí yo le creo al cartelito que dice que solo faltan 700, así que... Yo le creo más al cartelito que a los guías. ¿Tú? Nos vienen diciendo que vamos llegando hace 2 horas y media. No. Y lo más bonito es que por lo que nos cuentan es que hay mucho por descubrir. Está súper inexplorado todavía los alrededores. Y creo que tiene sentido que estemos aquí. Mucho sentido. Además, habían vistas de diferentes volcanes, diferentes cumbres. Y emocionante, muy emocionante. Y luego ya después llegar arriba y entrar a ese lago. Un lago que estaba glaciado y la nieve. Y unos árboles gigantes. Y era como estar en una película... Era como estar en una película cinematográfica, era realmente hermoso. Bueno, acá estamos como a los 900 metros sobre el nivel del mar. Directamente atrás tenemos el Cerro Tigre y ese es Sierra Negra. Desde Hornopirén se ve diferente, o sea, aquí estamos detrás del cerro. Y bueno, este lago, el lago Pinto Concha, claro, Pinto Concha. Y bueno, acá tienen la zona de camping también, con la gente que puede llegar, tiene un lugar para acampar, ¿cierto? Tiene los servicios básicos, obviamente, que es como agua y un baño, una letrina seca y un lugar como para hacer fuego. Chiquillos, ustedes son titanes. O sea, hoy día de verdad lideraron espectacular esto. ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Cómo podemos contactarnos con ustedes para que ustedes puedan traer gente hasta acá? Bueno, nosotros tenemos una página web que se llama @patagonaexpediciones.cl y en redes sociales, en Instagram y en Facebook. Buenos guías, buen sol, buenas personas, la mujer más linda del mundo, yo. Ahora tenemos que bajar, nos vemos, el mejor equipo, por supuesto. Entonces ahora nos preparamos para irnos, ¿de acuerdo? Gracias, compadrito. Se pasaron. Lo máximo, chiquillos. Esa. Patagonia Expediciones. Gran puntapié inicial.